Hoy volvemos a Supermarket Simulator. Mira, desde la última vez que entré, lo más probable es que esté en la quiebra, así que vamos a darle a continuar. Ok, todo está tal cual lo recordaba. Teníamos casi $1,000. Oye. Espérate, quiero ver si tengo algún préstamo que pagar. Vamos a iniciar aquí productivos. Vamos a verificar nuestra gestión. Tenemos que pagar una factura. Podemos contratar ya un cajero, de una. Perfecto, podemos comprar almacén. Esto vendría muy, muy bien. Pero claro, no sé dónde tengo que pagar. ¿Dónde está lo del préstamo? Acá está. Ah, es que ya me han dado un préstamo. Sí, ya ves, tengo que pagar un préstamo. Pero ¿cuántos días me faltan? Ah, uno. Ah, no, 20 pagos. No pidan préstamo, gente. Bueno, pues tenemos acá nuestro primer... Se me olvidó la palabra. Bueno, ya no vamos a perder el tiempo. Vamos a comprar esto que quería comprar, no sé para qué, pero vamos a comprarlo. Y vamos a ver qué productos han bajado. Ha subido el aceite, ha subido la pasta. Aceite, pasta y huevos. Ok. El huevo ha subido a 4.80, pero ha subido un montón. Vamos a venderlo a 4.75. Acá sabemos, aquí los mejores precios. Aquí en el supermercado de After van a encontrar lo mejor de lo mejor y encima barato. A ver, ¿qué más había visto? La leche, pero creo que no tengo leche. Ah, por algo compré todo esto, un momento. Ya ves que te dije, es que mi yo pasado tenía todo el conocimiento. Ya desde que inicié esto supe que mi supermercado iba a triunfar. ¿Por qué? Porque tenemos $500. A ver, ¿qué más necesitamos? Ah, me dijeron... Ah, continuemos con lo que estábamos haciendo. Ok, entonces, como iba diciendo, el cajero cobra muy lento, pero bueno, es más rápido que yo, así que me sirve. Ok, vamos a hacer las primeras compras del día. Vamos a comprar aceite. Vamos a comprar todo para que no nos falte, ¿eh? Tun, tun. Uy, ya no entra más. Sé que tengo ahorita todo muy desordenado, ya lo voy a ordenar. No me funen por eso. ¿Qué es esto? Ah, este negro. No, me tiré las cajas. Ok, más aceite. Creo que compré demasiado aceite, pero vamos a colocarlo una vez. Mira, siempre me olvido de prender la luz. Vamos a colocar aceite. 4.38. Bueno, no ha subido mucho. Le voy a subir 5 centavos. Y ya. Bueno, como hemos vuelto después de tiempo, lo más probable es que perdamos dinero. Pero ya... Y son cosas que pasan en todos los negocios. Lo bueno es que ahora ya no me preocupo porque este hombre de acá cobra todo y yo tranquilamente me dedico a ordenar. Ok, vamos a dejar un inventario. ¿Cómo hago para...? Ah, girar era... Ah, ¡oh, perfecto! Ahí. Vamos a dejar hoy ordenado todo. Ahí y ahí. Perfecto, está bonito, ¿eh? Oye, pues sí tenían razón, ¿eh? De acá tenía razón, este de aquí es muy lento. ¡Pero apúrese! Pero no tengo todo el día. A ver, la de apurarse se la sabe porque por algo le pago, ¿eh? Sí. Usted tarde todo lo que quiera. Usted tarde todo lo que quiera. Que aquí estamos frescos. Cerrar la caja. ¡Ah, puedo cerrar la caja! A ver, ¿qué va a comprar? Cerramos caja. Listo, ya fue. El azúcar y la leche han subido. Así que 5.88. Lo vamos a colocar a 5.85. Bueno, no hay mucho más, la verdad. Hay que abrir caja y abrimos el negocio de una vez. Perfecto. Ok, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer negocios. Hoy es un día de negocios. Bueno, primero vamos a ordenar las cajas porque ya me olvidé que café no hay. Ahora, quiero ver una expansión de negocios. Porque todo acá hoy es día de negocios. Vamos a ir a la quiebra, pero es día de negocios. Ok, ¿les parece si pedimos otro préstamo? 25 días de préstamo. Es que aquí es donde el banco gana, ¿eh? 2.600 voy a devolver. Bueno, no importa. Vamos a pedir un préstamo por 15 días. Ya está. Aquí nosotros estamos para endeudarnos. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahora a comprar licencia. No, vamos a comprar la expansión. Bueno, esta expansión sí es más grande, ¿eh? A ver. Vamos a mover esto una vez. Listo, listo. Este sí es de las reales expansiones. La otra expansión era de bromita. Perfecto. Vamos a colocarlo justo aquí. Y si no estoy mal, aquí cabe otro. Y caben, de hecho, caben dos. Qué bonito es esto. Vamos hoy a comprar productos para que la gente tenga variedad y puedan recomendar más el local. Espero que sirva eso, mi idea, pero no sé. Vamos a comprar mantequilla. Vamos a comprar esto de acá. Ahora, no quería gastarme porque me van a decir ¿por qué no te gastaste todo el dinero en licencias? Y es que tengo que pagar el préstamo, así que gastarme el dinero no va a ser conveniente. ¡Wow! Tenemos un montón de productos nuevos. Ok, ¿dónde nos quedamos? Aceite de oliva. Compramos uno de estos. Compramos los espaguetis. El arroz basmati. Tremendo nombre. Compramos la sal, zumo de naranja, refresco. Ya compramos 10. Son $200 desembolsados. Ahora mismo tengo este cajero, así que voy a tener mucho tiempo para ordenar todo. Así que voy a ordenar esto una vez. Y vamos a colocar precios, un momento. Precios porque la otra vez no te dije... Ah, no. Disculpe, señora, disculpe. Me pasé un poquito. La otra vez cogieron los productos sin el precio. Y no me gustó eso. Tenemos Coca-Colas. Bueno, vamos a colocarlas acá. ¿Por qué se ve tan oscuro? Ah, es que no tengo luces. Nunca me fijé si se podía mejorar este lugar. A ver, compras, muebles. Ah, sí se puede comprar luces. Vamos a comprar también un estante y una nevera. Sí. Vamos a comprar esto. ¿Cuánto sale? 615. Desembolsado. Acá andamos, ya sé, andamos aquí millonarios. Hoy es domingo y se hizo la luz. Bueno, está chueca, pero no importa. Vamos a ver. Ahí. Ah, está perfecto, ¿eh? Simétrico. Ok, tengo tres tipos de Coca-Cola. Creo que es Coca-Cola
Pepsi y triple cola. Vamos a botar estas cajitas. Y nos falta, pero todavía falta. ¿Qué es esta cosa? Ok, vamos a ponerle 6.91. Uy, este sí vamos a ganar bastante. Bueno, también cuánto me habrá costado. Porque una cosa es que cueste bastante y otra cosa es cuánto me costó a mí. Oye, de un día a otro cambió bastante, ¿eh? Y todo gracias a un préstamo. Ok, no encontraron 24 productos. Perdí menos 1.900. Vía de empresario. 6.48, bueno, 6.45, ya está. Aquí hay productos de mejor calidad y más barato. Es el eslogan acá. Encuentra todo barato. Pues por el momento no hay mucho más que hacer. A ver, ¿qué puedo comprar? ¿En qué me puedo endeudar ahora? Con los préstamos, tranquilidad, ¿eh? Ah, me falta un montón para el 18 pagos y 14. Pero estoy endeudadísimo. Y me había olvidado que pedí dos préstamos. Bueno, mientras el negocio florece, vamos a explorar un poquito el lugar. A ver, ¿puedo subir? Un momento. No puedo subir. Ok, el lugar está bastante bonito. Ay, quiero ver si sube la plata. Sigue subiendo el dinero. Ah, sí, sí. Mientras mi negocio va facturando, yo todo tranqui, voy a caminar por aquí. Todo bien. Uy, está bonita la ciudad, ¿eh? De verdad no pensé que fuera a estar tan bien decorada. Me subo encima de un Ferrari, todo tranquilo. Miren, miren cómo pasó en mi Ferrari. El dueño no dice nada, de tranqui. Sabe que soy yo, así que... Ey, ey. No, pero sabe que soy yo, así que no hay ningún problema. Ok, vamos a hacer la compra más grande de nuestras vidas. Otra caja, para empezar a cobrar más. Colocamos otra caja acá, en medio de todas. Aquí es así. Oye, ¿y ese qué voy a hacer? Vamos a colocarlo ahí. Disculpen, señores, hoy estamos en remodelación del local. Así que no pueden decir nada, porque ustedes compran acá y les gusta. Ok, y esto de aquí, por fin. Dios mío, por fin hay orden en este lugar. Ok, tenemos dos cajas. ¿Por qué? Porque quería atender yo también. También quiero atender en mi negocio. Hay que esperar que lleguen los clientes. Verdad, verdad, verdad. Faltaba la leche. Que es que con tantas cosas que hay ahora, ya ni sé qué hacer. Ok, dos de leche. Antes de que luego digan que faltan productos y yo me termine enojando y les dé un golpe. No, mentira. Compré otra caja y no veo ningún cliente acá, así que... Ah, está cerrada, con razón. Bien, primer cliente, estoy tan emocionado por volver a atender. Yo me acuerdo que el anterior estaba, pero fatigadísimo de tantos clientes. Y ahora estoy feliz de ver clientes otra vez. Y vamos a dejar estos acá para luego ya empezar a reabastecer. Vamos a dejar más o menos todo al lado, como para que esté al alcance. Y ya cojo y voy reabasteciendo. A ver, ¿aquí qué hay? El queso, amigo, con el tiempo que llevaba esperando el queso para colocarlo. Caja cerrada, hombre... Hombre, bueno, vamos a atender, ¿sabes? Bueno, una harina, no sé si vale mi tiempo. No, mentira. Hay que ser humildes siempre, gente. A ver. Oh, bueno, este va a comprar bien, ¿eh? 72 de cambio. Me estaba cayendo bien la señora. Hay un declive de productos brutal. A ver, ¿qué faltaba? Falta zumo de manzana. Vamos a comprar dos. Listo, sale baratísimo. Bueno, no sé qué tan barato será porque estoy perdiendo plata, pero bueno. Hace un momento estábamos, pero millonarios. Y ahorita estamos pobres. A ver, vamos a dejar esto acá. Está todo desordenado. Ya otra vez cuando tengamos presupuesto lo volvemos a ordenar. Pero está funcionando el sistema. ¿Cómo? No sé, la verdad. ¿Qué lo coloco acá? Ahí, ya está. Bueno, está ahí medio desafiando las leyes de la física, pero funciona. Oye, pasamos de $88 a $139. Aquí producimos de una. Parezco de bipolar porque primero digo que estamos pobres y ahora estamos millonarios. Igual gente nunca evadan impuestos. Bueno, sí, pero que nadie se entere. No. Todo tranqui. Una gaseosita para... No, este chico me hizo acordar cuando yo iba acá por mi casa. Hay como esas tiendas acá que son como mini supermercados. Y me iba todo fresco con... Bueno, está con pantalón, pero iba con un short. Tranquilamente a comprar una Coca-Cola. Un momento. Me olvidé por completo. ¡No! No, no tengo para pagar. No. Me quedé en la pobreza. Pobreza absoluta. Debo... Ay, no te creo. Debo 200 y tengo 86. No. Era bromita. El banco ahorita va a venir a embargarme todo. Esto de verdad está desafiando la ley de la física. A ver, señor. Compre todo. Mire. Aquí tiene una variedad de productos increíble. Así que compre todo. Pero por favor, porque me estoy muriendo de hambre. ¿Verdad que este señor le pago yo $80 por estar ahí? No sé si vale la pena seguir pagándole. Bueno, creo que sí, porque me va a haber un poquito de estrés. Así que no voy a quejarme. Igual me sale muy caro tenerlo acá. Estamos entrando en crisis, ¿eh? Crisis económica. Lo de los préstamos está potente. Uy. Di mal el cambio. Bueno, regalé 10 centavos. Es que si nos falta plata hay que regalar incluso. Para mejorar la economía. Ok, no tenemos nada que comprar ahora. La competencia nos va a ganar, ¿eh? No podemos permitir eso. Así que hay que eliminar a la competencia. Oye, compré un montón de Chokipic y nadie viene a comprarme Chokipic, ¿eh? Antes se vendía como pan caliente esta cosa de acá. Ahora quieren otros productos. Creo que no debí comprar la licencia. Día de arrepentimientos es hoy. Hoy domingo es día de arrepentimiento. Ok, ah, tenemos que pagar. Bueno, yo estaba hablando de que ya estaba la economía resuelta y tenía que pagar aún más facturas. Pero me están llegando todas las facturas. Yo no me gusta ser mi propio jefe. Esta vida de empresario es puras deudas. 199, me falta un poquitito más para comprar. Creo que ya alcanza, un momento. 379 falta. Creo que voy a cancelar a este señor, ¿eh? No lo cancelo porque sea pobre, ¿eh? No, para nada. Vamos a despedirlo.
Ya, bueno, hoy no le vamos a pagar. De verdad, te juro que no sé cómo es que aguanta. Tengo dos cajas inútiles. Bueno, una, porque ahora no tengo cajero. Pero nos vamos a pagar $80, así que yo creo que está bastante bien. Creo, porque capaz si no valía la pena, pero vamos a ahorrar un poquito de dinero. Vamos a hacerla la antigua, ¿ya? Como en el anterior, la anterior parte. Vamos a empezar de cero otra vez, pero teniendo más. No es como tal de cero, pero ya se entiende. Ok, compramos esto acá. Hacemos el pago de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. No, quitamos una de estas. Ah, amigo, que debí estudiar finanzas. Mandaría el negocio a la quiebra, pero bueno. Recuperamos plata. Mira, no estamos tan pobres. No tenemos que pagar ahora sí $80, así que andamos bastante bien. Ah, pero no pagué el préstamo. No te creo. No, no pagué el préstamo. Debo plata otra vez. Bueno, vamos a pagar los préstamos chiquititos. Estos sí los tengo que pagar. Tengo 2 días para pagarlo o se me va a cobrar automáticamente o me van a aumentar el recargo. Ah, no, me va a cobrar más. Cuando tienes así decisiones muy difíciles, lo que tienes que hacer es comprar más cosas. Estamos empezando otra vez a tener economía alta, ¿eh? La economía se está volviendo a levantar, ¿eh? Con $69 en el bolsillo, pero se está levantando. Ok, ya tenemos clientes rápidamente para mantener a todos satisfechos. Y yo recuperar plata. ¿En serio están esperando al lado derecho? ¿No podrían venir acá tranquilamente? Oye, de la nada llegaron muchos clientes. Aguante, aguante, aguante. No, no, casi voto esto. Esto, chao, chao. Chao, listo. Ok, ok, hay un montón de clientes hoy. No me di cuenta de lo importante que era el cajero. Ok, acá. Aquí hacemos todo. Cambiamos de caja inclusive. A ver. Debí cerrar la caja, ¿no? Sí me di cuenta. A ver, listo. Ok, vamos a ver qué más podemos hacer. Perfecto, se acabó el Chucky Pig. Por fin, ya era hora de que compren Chucky Pig. Yo sabía que el Chucky Pig se iba a levantar, ¿eh? Listo, ahora tenemos que botar caja. Ahora sí ya tenemos Chucky Pig. Ahora es otro problema. Ok, ¿qué más falta? Ah, esto de acá, ya está. ¿Qué más? Esto aquí, oye, la gente se está peleando. Oye, este muro está bugueado. Bueno, la gente está recontra bugueada. No sé qué. Ok, primer paso para que el desarrollador arregle eso. ¿Por qué abro el negocio en vez de ordenar? Es que tampoco tengo plata, así que necesito recuperar. Tengo que tener la mayor cantidad de clientes que compren. Uy, ahora sí me alcanza. Ok, me sobra 32. Uy, 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 uy. Mira, el vendedor, yo creo que lo van a despedir después de esto. Se repartieron esto a un loquillo. Un momento, quiero leer el chat también, pero es que los clientes llegan a por montones. Se bugueó esta señora, creo. Sí, la señora está ahí pensando en que iba a pagar. La señora está tiesa. Espérate que luego viene aquí la policía. Señora, ¿está usted bien? Oye, yo mido 2 metros, ¿no? O la señora es muy bajita. ¿Está bien, señora? Se le ve fresca. Ahora sí que no hay productos, ¿eh? Hoy sí estamos en decadencia. 516 de saldo. Ok, vamos a ver, ¿deudas tenemos que pagar? Ay no, tenemos 2 deudas atrasadas. Bueno, al menos ya dejamos todo pagado. Ordenamos todo. Es que hoy sí estamos en decadencia, ¿eh? Pero ya no se preocupen, que no vamos a recuperar de todo esto. ¿Cuándo? Bueno, vete a saber cuándo. Bueno, ahí dejamos estantes más o menos llenos. Mientras los clientes vienen, me da tiempo de hacer todo. Aquí somos multifuncionales. Mira, 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 mira. El panzati también sale como pan caliente, ¿eh? Ok, que el señor espere un poquito porque es el primer cliente. Ha llegado muy temprano, así que por madrugador, que espere. Ok, panzati. Señor 90. Se está vengando de mí el señor, por decirle que espere un poquito más. Se viene un día bastante potente, ¿eh? Porque no tenemos plata. Y hemos pagado 50 de alquiler. ¡Ah! Ya sé qué está pasando. Ya sé qué está pasando. Me están cobrando el alquiler a la fuerza porque no tengo para pagarlo. Ay, decadencia, ¿eh? No, estamos en decadencia total. No tenemos nada. ¿Qué pasa si me quedo sin plata? ¿Pierdo y ya no puedo jugar? ¿O cómo? La verdadera incógnita es ver si no vamos a morirnos de hambre. Bien, este señor también está que ayuda a recuperar la economía. Este señor está ayudando a recuperar la secta. La secta de Afterplay. Próximamente nos van a llamar una secta. Porque vamos a ser muy buenos jugando. No hago tutoriales de cómo jugar, pero supongamos que sí. Ok. Bien, el arroz sí se está vendiendo. Y era hora. Ok, compramos. El Elo también se está vendiendo bastante bien. Bueno, también es porque lo único que hay. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Me da pena verlo. Antes me gustaba ver el lugar con cajas. Ahora no veo ni cajas. Está todo vacío. Ok, vamos a sacar esto de aquí y esto de acá. Ah, perdón. 1575. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. $400. Hacemos la de 1000, creo. Creo que hacemos la de 1000, ¿eh? Creo que hoy sí lo logramos. Una noche, unos días más y lo hacemos. Ok, ya sé qué productos comprar entonces. Ya sé qué productos voy a comprar. Por fin. Pasamos de ser millonarios cuando iniciamos esto a ser pobres. Creo que compramos mucho fuera de todo. O sea, pedimos el préstamo y compramos más de lo que podíamos pagar. Ese fue el gran error. Al menos con eso en la próxima ya aprendemos, ¿eh? A que no hay que gastar más de lo que tenemos. Este señor se puso a esperar para que el otro señor llegue. Es que los modales de mi supermercado son de otro mundo. Es que aquí
Faltó harina, ya va a haber harina. Ahorita estamos, como dije, en recesión económica. Ya va a llegar la economía potente y vamos a tener de todo. Ahora van a ustedes tener más que tener más dinero porque vamos a subir precios. En algún futuro vamos a subir los precios. Estamos vendiendo todo muy, muy justito. Pero en un futuro vamos a subir los precios cuando nuestro supermercado se vuelva un supermercado, pero de los potentes. Una cadena de supermercados ultra conocida a nivel mundial. El Mercafter. Bueno, le voy a poner otro nombre, ¿verdad? ¿Mercafter? Nah, hay que buscarle un nombre después. Bajó el arroz, ahora no conviene comprar. Ya, vamos a invertir la mitad de lo que tenemos. Vamos a abrir esto una vez. Otra vez. Y vamos a colocar los productos una vez. Ok, arroz, 6. Ah, bajó el arroz, no te creo, lo va a considerar muy caro. Justo cuando encuentre un producto que se vende bien, le bajan el precio. Economía, capitalismo, malo. Me baneaban. Un taxi que me lleve hacia el banco para robarlo. A ver, si acabamos con 1000, yo consideraría esto un éxito. Ya son las 7 y no recuperamos la plata, ¿eh? Toda esta gente está bugueada, no te la puedo creer. El último producto. Amigo, estamos llegando a la escasez total. Elo subió. Subió el elo, el aceite y el refresco. Vamos a vender elo, espaguetis y refresco, ¿ya? Última compra de todo el video. No sé por qué prendí la luz de día, pero... ¿verdad? ¿La factura de la luz? No, no podemos gastar nada ahora. Hoy quiero salir con más de 500... en el bolsillo. Con más de 500 en el bolsillo me voy feliz. Para no acabar tan mal. Porque pasamos de tener un negocio exitoso a tener un negocio vacío. ¿Qué le pasó al negocio, amigo? Ok, ya empezó a venir la gente. Ok, señora. Oye, esta señora es muy pequeña, ¿no? Oye, sí, ¿no? La mitad de yo. No te lo puedo creer otra vez, este señor bugueado. ¡Encontré cómo arreglarlos! ¡No te lo puedo creer! ¡Ay, qué felicidad! Yo lo encontré cómo desbuguearlos. Ok, 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 ok. No, no puedo sacar acá porque el pan es más grande. Vamos a dejarlo esta vez por ahí. La gente se va a quedar bugueada esta vez. Mira, es que ahorita sí me da importancia porque tengo pobreza económica. No. Si pudiera regresar al día que estaba al inicio, sí. Pero vamos a quedarnos con nuestro desastre. Vamos a responsabilizarnos de esto y vamos a salir. Vamos a recuperarnos de esto. Como sea. Acabamos con $700. Atentos, ¿eh? Acabamos con 700. Un momento que logramos la recuperación económica. Para el siguiente ya compramos todo, ¿eh? Ok, pan. Lo logramos. No puedo creerlo. Lo logramos. 17, 25. 800 no creo que logremos, ¿eh? ¿O sí? Ah, no. Oye, las tres señoras se parecen, ¿no? Lo logramos. Uy. Casi. Estuvo muy, muy cerca. No te lo puedo creer. Casi. A ver, ¿qué compré? Bien, último producto. Ok, listo. 10.90. Acabamos con esto. Cambio. No lo puedo creer. Nivel 15. Subimos 5 niveles en un día. Ha sido épico, en serio. Ha sido muy épico. Ha sido un día muy bueno. Vamos a ver qué vamos a comprar después. Es que, bueno, ahora vamos a pagar. ¡No! ¡No! ¡Te botó!